¿Qué significa eso? Es la danza de la muerte. ¿Esa es la muerte? Y bailando se lleva a todos, a todos. ¿Para qué pintas esas tontadas? Me parece que conviene advertir al pueblo que tiene que morir. No vas a hacerles muy felices. ¿Y por qué demonios hay que tratar siempre de alegrar a la gente? También conviene asustarla de vez en cuando. Cerrarán los ojos y no verán tus pinturas. Descuida que las mirarán. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda. Si tú les metes miedo... Reflexionan. ¿Y si reflexionan? Les entra mucho más miedo. Y se arrojan en brazos de los curas. Eso no es cuenta mía. Tú te limitas a pintar tu danza. Este es mi mural y que cada uno saque su consecuencia. Puede suponerte que muchos te reprocharán. Es natural. Siempre será desagradable el recuerdo de la muerte, como dulce es la vida. Hasta que se presenta la peste. La peste. El horror de todos. Tendrías que ver el bubón que le sale en el cuello al apestado. Y cómo se le contrae el cuerpo poco a poco y cómo quedan sus miembros dislocados y rígidos como estacas. Terrible. Sí, es espantoso. El apestado intenta arrancarse el bubón. En su agonía se muerde las manos hasta despedazárselas. Se abre las venas con las uñas. ¿Sientes miedo? ¿Miedo yo? Mal me conoces. ¿Qué espantajos son esos? Las pobres gentes consideran la peste como un castigo de Dios. Y por eso recorren el país grupos de penitentes que se azotan a sí mismos para aplacar la ira del Señor. Es una visión sangrienta. ¿Se azotan a sí mismos? Sí. Es escalofriante. Lo mejor que se puede hacer es alejarse cuando se les ve aparecer. Dame un sorbo de aguardiente. No he bebido en todo el día y estoy sediento como un camello en medio del desierto. Me parece que te está entrando miedo.